Y entre pausa y pausa, Paco, mientras tanto, miren, ayer se llevó a cabo esta reunión de John Kerry, el enviado especial para el clima del presidente Joe Biden, con el canciller Marcelo Ebrard y el presidente López Obrador también para tratar el tema de la reforma eléctrica. Kerry dijo que son respetuosos de la soberanía de México, pero que en el tema energético, pues sí se debe tratar de combatir el cambio climático al contar con recursos naturales con los cuales se pueden generar energías limpias. Respetamos totalmente la soberanía de México. Sé que el presidente ha comenzado a hacer algunas reformas que son importantes para él y para su país. Lo que nosotros queremos hacer es trabajar con México para reforzar, como dijo la secretaria Granholm, fortalecer la posibilidad de que el mercado sea abierto, competitivo, y esperamos hacer esto. And we look forward to doing that. Luego de este encuentro, por supuesto que hubo reacciones. El presidente López Obrador ahí en su cuenta de Twitter publicó que, como siempre, hablaron con franqueza y con respeto. Y en el caso del canciller Marcelo Ebrard, él dijo que ambos países llegaron a un acuerdo de crear un grupo de trabajo que se dedique a impulsar las energías limpias, esto de cara a los próximos 13 años. El acuerdo principal es formar un equipo de trabajo conjunto que tiene pues que prepara este plan de acción y más o menos estimo yo que pues, va a ser el próximo mes. La discusión es qué podemos hacer entre México y Estados Unidos estos 3 años y los siguientes 10 para elevar el potencial enormemente de producción de energías limpias entre México y Estados Unidos.